Amigos de Mécora Espacial, bienvenidos a este nuevo video en el cual les platicaremos que el sistema de arma de misiles guiados RAM, Rolling Infrared Missile, es un arma de autodefensa para buques más moderno del mundo y está diseñado para proporcionar una protección excepcional para barcos de todos los tamaños. Actualmente se implementa en más de 165 barcos en 11 países, que van desde naves de ataque rápida de 500 toneladas hasta portaaviones de 95 mil toneladas. El sistema está diseñado como un sistema de autodefensa de bajo costo y alta potencia de fuego contra misiles de crucero antibuque y otras amenazas asimétricas. El diseño original se basó en el buscador infrarrojo del misil Stinger y la ojiva, el motor del cohete y demás componentes en el misil Sidewinder. El bloque 1A incorpora la capacidad adicional de una guía autónoma de IR en todo el camino, contrarrestando así misiles de crucero antibuque avanzados que no emplean a los buscadores de radar a bordo. Es un arma supersónica ligera de reacción rápida del tipo dispara y olvida. El sistema RAM está diseñado para destruir misiles antibuque. Al no requerir una dirección adicional durante el lanzamiento, su diseño de guía de radiofrecuencia y frecuencia pasiva proporciona una capacidad de alta potencia de fuego para atacar múltiples amenazas simultáneamente. El misil se actualiza continuamente para adelantarse a las amenazas en constante evolución de los misiles antibuque, helicópteros, aviones y naves de superficie. La variante Block 2, la última evolución en el desarrollo del misil RAM, tiene un motor cohete más grande, una sección de control avanzada y un receptor de RF mejorado capaz de detectar los emisores de amenazas más silenciosos. Las mejoras hacen que el misil sea 2.5 veces más maniobrable, con un gran rango de intercepción efectivo. Esto proporciona a la variante de bloque 2 la capacidad de derrotar amenazas altamente efectivas, aumentando la capacidad de supervivencia de la nave defendida. El sistema de misiles guiados MK-44 y el sistema de lanzamiento de misiles guiados están diseñados para integrarse fácilmente en muchos barcos diferentes. Una variedad de sensores de barcos existentes puede proporcionar fácilmente el objetivo y la información de puntería necesaria para enfrentar la amenaza antibuque. El sistema de armas RAM es un programa de cooperación internacional entre los Estados Unidos y Alemania. Los costos de desarrollo, producción y mantenimiento se comparten entre Raytheon y las empresas alemanas LFK, DBM y Ramsys. La producción con licencia del GRP del sistema RAM también está en marcha en Corea. En el 2018, Raytheon entregó un lanzador de RAM a la Armada de México como parte del programa de construcción de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance o POLA. Fue la primera entrega de un producto RAM a un país latinoamericano. El misil Block 2 proporciona mejoras cinemáticas y de orientación para contrarrestar las maniobras y la baja probabilidad de amenazas de intercepción para recuperar el espacio de batalla. Cuenta con una actualización de la sección de control, 4 canards contra 2 para el bloque 1A, una actualización de la sección de propulsión, un mejor cohete de caja y un receptor de radiofrecuencia evolucionada. La capacidad operativa inicial del bloque 2 del RAM se logró en mayo de 2015. La aprobación para la producción completa se recibió en noviembre de 2018. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página México Aeroespacial. ¡Hasta la próxima!